Bien, buenas tardes, amigos fanáticos de toda la República Dominicana, amantes del baloncesto. Bienvenidos a un encuentro más de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto, por la Copa Banreservas, torneo 2014 dedicado a Héctor Báez In Memoriam. Este encuentro en el Polideportivo Leoncio, más bien en el Leo Tavares de la ciudad de Higüey, a través de Antena 21 para todo el país. Encuentro de Leones de Santo Domingo frente al equipo local, los dueños de la casa aquí, los Cañeros del Este. Transmisión en vivo para toda la nación a través de Antena 21. Recibimos al compañero Raymond Tejeda. Gracias, Manuel Jesús. Buenas tardes. Saludos a toda la República Dominicana y el mundo. Hoy tenemos el enfrentamiento entre Leones de Santo Domingo, Cañeros del Este. Los Cañeros ya en cuestión de trámite. Por su parte, los Leones. Se espera una férrea batalla ya finalizando la temporada regular, conjuntamente con los Soles de Santo Domingo Este y los Titanes del Distrito, que ayer en La Romana vencieron al equipo de Cañeros en un partido muy disputante. Están los árbitros que van a actuar en el partido: Raúl García, Félix Erasme y Carlos Cruz. A continuación vamos a escuchar la nota del canto a la patria. Escucharon, señoras y señores, el himno nacional de República Dominicana, lo que indica que estamos a escasos minutos para iniciar este partido correspondiente al circuito sureste de la Liga Nacional de Baloncesto. Los Titanes están en primer lugar en este circuito, seguido de los Leones y los Soles, que solamente están a medio juego. Los Cañeros ya están a 5, sin ningún tipo de oportunidad de accesar a la clasificación. Entonces, hoy un partido muy importante para el conjunto de los Leones. De ganar, pasaría a la primera posición, medio juego sobre Titanes y los Soles. Ahí está el quinteto que va a iniciar por el equipo de Cañeros del Este. Eduard Santana como delantero, John García estará jugando como centro, Travis Franklin y Joan Vallejo lo harán como escolta, y el norteamericano Jacob Brown será el armador del conjunto de Cañeros del Este, con 5 victorias, 11 derrotas en la última posición del circuito sureste. Ahí está Charlie Rodríguez, es el timonel principal del equipo de los Cañeros. Charlie Rodríguez haciendo su primera aparición como dirigente en el baloncesto de primera categoría de República Dominicana. Por su parte, los Leones de Santo Domingo, que promedian, bueno, ahí está en su quinteto: Giancarlo Acosta como delantero, Brian Williams centro, Xavier Rojas y Manuel Fortuna lo harán como escolta, y el veterano Walker Russell es el armador titular del equipo de los Leones de Santo Domingo, el conjunto dirigido por el señor Flor Meléndez, un connotado hombre del baloncesto internacional y de mucha participación en República Dominicana. Recordamos su participación hace ya varios años con el desaparecido equipo Astros de Montecarlo. Bueno, los Leones promediando 81.3 puntos por partido, Cañero 86.8, sino los Cañeros promedian más puntos,
Pero si ustedes observan las posiciones, Titanes 10 y 6, Leones 9 y 6, al igual que Soles a medio juego, y los Cañeros con 5 y 11 a 4 juegos y medio, no ha significado para Cañeros ese promedio de 86.8 por partido, muy superior al 81.3 que promedia el equipo de Leones. La serie particular la dominan los Leones 2-0, incluyendo un partido, una victoria de Leones que se fue a tiempo extra. A veces las estadísticas realmente no lo dicen todo. No lo dicen todo, no son exactas en esa materia. Bueno, los Cañeros siempre jugando una buena primera mitad, como fue ayer, una vez más. Al final el conjunto se cae. Este es el salto al centro, dominó el equipo de Leones. Ya estamos en la acción de la Liga Nacional de Baloncesto, el mejor baloncesto de República Dominicana. Se va a defensa individual el equipo de Cañeros Acosta con Brian William. William en la individual se gira muy bien. William tomó el cuadro y el canasto para Leones. Confía tu auto a la estrella, llénalo con Texaco, con Tecron para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. También se va a defensa individual el equipo de los Leones. Brown, el jumper largo de tres, falló. Rebote para Xavier Rojas, adelantado a Manuel Fortuna, solito Fortuna convierte el canasto para Leones. Rápidamente 4-0 el marcador. Cañeros al ataque con Joan Vallejo, iniciando en el quinteto titular por primera vez en la temporada. Joan Vallejo, García con el gancho de derecha, convierte el canasto para Cañeros. Apoya a tu equipo favorito, vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país, La Sirena, más de una emoción. La perdieron los Leones ahora. Ahí saque desde el lateral para el equipo de Cañeros. Estamos en el Polideportivo Leo Tavares, en Higüey, provincia de La Altagracia. Edward frente a Sadiel. De alguna manera la presión, Raymond, hoy viene de parte de Leones, de cualquier punto de vista. Debe ser así. El jumper largo de tres de Edward, fallando. Rebote para Franklin. Franklin está en su tercer partido con el equipo de Cañeros. Sustituyó a Mario Little, que tuvo que marcharse, ausentarse del país. Pisó la línea al fondo Edward Santana, la pierde ahora el equipo de Cañeros. Hay posesión para Leones. 50 años de compromiso con el país nos posicionan como un grupo empresarial dominicano que garantiza a sus clientes tranquilidad, seguridad y confianza a través de soluciones de seguros financieros y de servicios universal. Vive tranquilo, vive seguro. Russell se fue largo de tres. El triple para Walter Russell. 7-2 de 5 domina el equipo de Leones. Todos estos partidos son importantes. Ahora hay una falta personal de Xavier Rojas tratando de colocarse delante de Edwards e impedir el pase. La primera falta del partido para Xavier Rojas. El saque para Cañeros con Jacob Van Brown. 8 minutos 5 segundos por jugar del primer cuarto. Una vez más, Edward ahora va a iniciar la penetración. Corrió con la pelota Edward a la segunda bola que pierde en menos de un minuto. Edward Santana. Central Romana Corporation, más de un siglo de trabajo y progreso. La maneja Walter Russell ahora frente a Brown. Con Acosta, Manuel Fortuna, alimenta de espalda a Brian Williams, que está muy activo. El gancho contra el cuadro quedó corto. Rebote para Edward. Pase de salida con Brown. El ataque de Cañero. Brown por el centro. No definieron ahí. Franklin frente a Giancarlo Acosta. Se va a caer Franklin en la penetración contra el cuadro. Convierte el canasto Travis Franklin y en la jugada recibe la falta personal de Giancarlo Acosta. Lo mejor del baloncesto dominicano con Brugal. Brugal, la perfección del ron dominicano. Franklin va a tratar de completar la jugada de tres puntos con un tiro libre de Baterías Cometa. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. No pudo lograr el tiro libre Franklin. Basa su juego mayormente en las penetraciones. Este es Trevi Franklin. Fortuna con Giancarlo Acosta, Russell, de nuevo Acosta, va a iniciar la presentación Acosta, bien defendido ahí, finalmente convierte el canasto Giancarlo Acosta. Hostal Silvestre, el hotel más confortable de La Romana, y Disco Vacan Lounge, la discoteca más lujosa, calle primera número 2, Reparto Torres, La Romana. El disparo de media distancia ahora de John García y el canasto para Cañero. Bueno, afinó John ya.
John García amaneció hoy afinadito. 9-6, la ventaja de 3 de los Leones que van al ataque ahora. Xavier Rojas en la copa. Consigue a Brian Williams. Williams inmediatamente toma la pelota, va hacia el aro. Ahora corrió con la bola el gigante de Leones, Brian Williams. Muchas bolas perdidas para ambos equipos. 1-6. Iniciando el partido está Flor Meléndez y su hijo, que componen o encabezan el cuerpo técnico del equipo de los Leones, que busca su segunda corona en la LNB. Lo que no ha conseguido Titanes todavía, ¿verdad? Titanes no ha podido ganar, los Leones ganaron en la temporada del 2011. Los Metros afanosamente también tratando de conseguir una corona y no lo han logrado. En la LNB ellos tuvieron dos campeonatos cuando la liga era... Cuando Lidova. Lidova. Ganaron dos campeonatos. En la primera etapa, La Vega, dos veces el equipo de Metros y los Constituyentes de San Cristóbal, que ya no están. Entonces, en esta segunda etapa, Cañero ha ganado dos veces, 2010, 2012. Sin embargo, en Lidova, entonces, Cañero, aunque estuvo en momentos importantes, no pudo conseguir un campeonato. Así es. El actual campeón es el equipo de los Indios de San Francisco, que están luchando por clasificar en el circuito norte. El gancho ahora falló García. Brian Williams adelantado con Fortuna. Es bueno en el campo abierto. Fortuna convierte para Leones de Santo Domingo. La combinación de gasolina Texaco y aditivo Tecron limpia tu motor como ninguna otra gasolina, reduciendo los depósitos de carbono nocivos para el motor, dejados por gasolinas de menor calidad. Vieron la penetración y el canasto de Travis Franklin para Cañeros. 3 de ventaja para el equipo de Leones, que va al ataque. 5-24 por jugar del primer cuarto. Fortuna. Inicia la presentación, la sacó con Giancarlo Acosta frente a Eduardo, lo dejó atrás, alto el disparo de Giancarlo y el canasto para Leones, 4 puntos para Giancarlo Acosta. Grupo Punta Cana, 45 años de trabajo promoviendo el desarrollo de la provincia de la Altagracia. Parada y jumper de media distancia de Jacob Ambrán, que anota sus primeros 2 puntos del partido. 13-10. 13 de la ventaja para Leones. Llevamos al tiempo de la publicidad para la televisión. Vamos con otro señor director y en breve retornamos con más de la Liga Nacional de Baloncesto. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Compra hoy en Ciudad La Palma, Punta Cana, y vive ya en la casa propia que siempre quisiste, en esta nueva comunidad residencial, privada y segura, localizada en el kilómetro 66 de la Autovía del Coral, con prácticas y cómodas residencias, desde 75 metros cuadrados, rodeadas de un ambiente único. No sueñes más. Llegó la hora de tener tu casa propia. Ciudad La Palma. Tranquilidad y seguridad a tu alcance. Regreso con el mejor baloncesto de nuestro país. Liga Nacional de Baloncesto, gracias a Banreservas. También gracias al Listín Diario. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Vamos a la continuación. Estamos a través de Antena 21 para todo el país, desde el Polideportivo Leo Tavares en la Altagracia, Ciudad de Higüey, provincia La Altagracia. Narración de Raymond Tejeda. Al ataque Leones en el reinicio del partido. El jumper de Manuel Fortuna y el canasto para Fortuna. Llegó a 6 puntos Manuel. Aumenta a 5 la ventaja para el equipo de Leones sobre Cañero. 15-10. Eduardo en la copa con Brown. Está buscando a Franklin. Franklin en la escapada, incómodo. Falló el disparo en la jugada y falta personal sobre Franklin, que, como dije anteriormente, su juego radica principalmente en las penetraciones.
se ha evidenciado que no tiene un tiro. Hay tiros libres, un tiro de distancia, quiero decir. Hay tiros libres de Baterías Cometa. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Convirtió su primer intento, Franklin. Tiene 5 puntos. La falta de Brian Williams, la primera que comete en el partido. Ahí está en su segundo intento. El norteamericano lo convierte también. 6 puntos, el mejor anotador de Cañeros hasta el momento. Se mantiene entre la ventaja para los Leones, que van a la ofensiva ahora con Walker Russell, defendido por Brown. Otra vez en la copa con Fortuna. Fortuna dejó atrás a Franklin. La dejó contra el cuadro. El canasto para Manuel Fortuna. Ya siempre lo ha dicho el compañero Huáscar González. Cuando dejan a Fortuna solo, ahí vienen las situaciones. Él trabajó ahí para esa penetración. La perdieron los Cañeros. Sadiel Rojas frente a José Olivero. Toma el jumper. Volvió el aro. Rebote ofensivo para Fortuna. Descuido ahí de la defensa de Cañeros. El canasto para Fortuna y la falta personal de Eduardo Santana. 50 años de compromiso con el país nos posicionan como un grupo empresarial dominicano que garantiza a sus clientes tranquilidad, seguridad y confianza a través de soluciones de seguros financieros y de servicios. Universal, vive tranquilo, vive seguro. Tiene la jugada, la repetición ahí, convierte el tiro libre adicional de Baterías Cometa. Fortuna llega a 11 puntos y 8 de ventaja ahora para Leones. 20-12, 3:50 por jugar del primer cuarto. Brown, le salió William, también Fortuna, ahora con Franklin. Olivero abierto, se fue con el jumper largo de 3 y va bueno que es así. El triple de José Olivero. Increíble, pero así es. ¿Te puede decir todavía que más bueno que es así? Sí, exactamente. Hay que seguir ahí. Ese tiro yo lo quería anoche. Brian William con Giancarlo Acosta. La perdió buscando a William. Edward, tienen ventaja. Otra vez Olivero, el jumper largo de 3. De nuevo, triple para José Olivero. Lo mejor del baloncesto dominicano con Brugal, la perfección del ron dominicano. No te complació ayer, pero doblemente te ha complacido hoy. El Olivero que veo hoy domingo es otro Olivero, no es el de ayer. Brian William, el gancho bien alto contra el cuadro, el canasto para Brian William. 4 puntos para Brian William, 22-18, 4 de ventaja para el equipo de Leones. La perdieron, un paso muy malo ahí de John García. William otra vez, buen pase para Sadiel Rojas y mejor el canasto contra el cuadro y la falta personal. Agua Larimar, el agua que sí sabe a agua, pídala ya, Larimar. Miren el buen pase ahí y la visión periférica de Brian William. Mágico. Primero 2 puntos para Sadiel, pendiente a un tiro libre adicional de Baterías Cometa. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Convirtió Sadiel, jugador que está promediando 16.6 puntos por partido y 9 rebotes. Un gran refuerzo, de gran ayuda para Leones. Así es, intenso siempre este Sadiel Roba. Franklin, ahora con el jumper de media distancia, no muy bueno, de ahí falló. Rebote para Fortuna, adelantado. Giancarlo ahora, Russell, jumper largo de 3, falló. Alto el rebote para Eduardo Santana. Tengo entendido que Sadiel es dominico-americano. Así es. Fue campeón en la Liga de Desarrollo de la NBA con una excelente actuación. Está abierto ahora John García, el jumper falló. Rebote ofensivo para Edward. Edward se gira. El gancho de Edward falló. La están peleando. Le cayó en las manos a José Olivero. Buen pase y el canasto para John García. Cemento Panán, máxima resistencia. 6 puntos para John García. Brian Williams otra vez atacando el aro. Falló ahora. Rebote ofensivo para Giancarlo. Bien defendido ahí por Eva Santana. Estaba pidiendo la falta a Costa. Brown, parada y jumper largo de 3. Falló. Rebote para Franklin. Hay falta de Acosta. El petromacorizano ahí golpeó a Franklin. Resta 1:31 para finalizar este primer cuarto. La pelota pertenece al equipo de Cañeros. Hay saque desde el fondo. 3 faltas acumuladas. 4 faltas para el equipo de Leones. La segunda para Giancarlo, que se va a la banca. Entra Melvin Richardson, un antiguo jugador de Cañero. También se va a la banca John García. Entra Sandro Encarnación, el muchacho de San Juan. En la individual ahora, Eva Santana. Hay falta de Melvin Richardson.
Decía que hay 4 acumuladas para el equipo de Leones, lo que indica que ya están en la penalidad. Es la 5ª. Hay tiros libres de Baterías Cometa para Edward Santana. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Se ve, Melvin Richard, no se ve un tanto más rebajado, ¿verdad? Más en la línea, diría yo. Eso parece, sí. Estuve jugando en Colombia, Melvin Richardson. Se esperó algo mucho de él con el equipo de Cañero. No llenó las expectativas. Dos o tres temporadas. Convierte sus 2 tiradas libres. Edward Santana, son sus primeros puntos del partido. Entra César Rosario para el equipo de Leones. En este minuto y 24 segundos correcta del primer cuarto. 25-22, 13 es la ventaja para Leones. La recibe Fortuna en la copa. Le salió bien ahí Sandro. Brian William. Hay falta personal de Edward Santana y el canasto para Williams. Texaco, confía tu auto a la estrella. Llénalo con Texaco con Tecron para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. Pareció más falta de Sandro Encarnación que Edward. Pero Edward tiene su segunda. Brian William ha estado atacando la zona pintada constantemente. Lleva 6 puntos. Y tiene un tiro libre adicional cuando John García entra al tabloncillo. Edward va a la banca. 6 puntos, 1 rebote y 2 asistencias para el gigante de Leones, Brian Williams. Baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Ahí va el tiro libre. No bloqueó John García y Melvin Richardson le tomó el rebote. Rosario ahora otra vez con Brian. El pase a Melvin Richardson. Richardson la penetración la perdió. La bola está fuera del tabloncillo. Continúa en posesión del equipo de Leones. La tocó García. 58 segundos y 4 décimas para finalizar estos 10 primeros minutos de acción. Rosario, César. A Fortuna, Fortuna. Incómodo el lance. Falló. Hay falta personal de nuevo. Ahora de Brown. Es la cuarta. ¿Sí? No, de Franklin. La falta de Travis Franklin. Hay tiros libres para Manuel Fortuna. Fortuna con 11 puntos es el mejor anotador del partido hasta el momento. Entra Luis Martínez, está en su pantalla, mientras convierte el primer tiro libre Cometa, Manuel Fortuna. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Va para un 12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias, 13 puntos ahora para Manuel Fortuna. En un excelente primer cuarto, Fortuna está promediando 17 puntos por partido, 17.1 exactamente. Y no hay duda que representa la principal figura, ¿no?, del equipo Leones en el aspecto ofensivo. Jugador con mucha intensidad que ha estado inclusive con la selección nacional en los últimos años y se espera que pueda integrar la selección dominicana para el Mundial de España. Hay falta ahora de Michael Acosta sobre John García. Hay tiro libre para García. Tiro libre, Baterías Cometa. Energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Yo incluso recuerdo uno de esos partidos de la selección donde Fortuna se tomó casi un encuentro para él, un partido. ¿Dónde estaban los grandes? Bueno, que produce, porque puede defender esos guard. Y además te sorprende con unos disparos que puede anotar de 3, de extra larga distancia. Y la intensidad que él tiene, es un jugador que le hace el trabajo a veces que el coach necesita. Falló los 2 intentos, John García. Una faceta que tiene que mejorar mucho este joven. Muy pobre ha estado ahora esa particularidad de John García esta campaña. Así es, Melvin Richardson con Rosario, el papalo, al lado derecho con Xavier Rojas. Rojas va a atacar el aro, incómodo Rojas, quedó corto, rebote ofensivo para Rojas y el canasto para Leones. 5 puntos para Xavier Rojas, Emanuel. La combinación de gasolina Texaco y aditivo Tecron limpia tu motor como ninguna otra gasolina, reduciendo los depósitos de carbono nocivos para el motor, dejados por gasolina de menor calidad. Vieron la pobre actuación ofensiva ahí de John García. Finalmente intentaba el canasto
Rosario al sonar la chicharra. Finalizamos el primer cuarto del partido. Registro positivo para los Leones, que ganan 31-22 de 9 al equipo de Cañeros del Este. A la pausa y en breve retornamos con el inicio del segundo cuarto del partido. Es tiempo de estar informados con profesionalidad e imparcialidad de todo lo que pasa en Higüey, el país y el mundo. Noticias, actualidad, deportes y entretenimiento. Busca todos los lunes tu periódico semanal gratuito. El Tiempo. Ventas 829-745-7243. El Tiempo. Regresamos, este partido llega a ustedes gracias a Banreservas. También gracias a Listín Diario. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. La LNB, Liga Nacional de Baloncesto, Copa Banreservas, para todo el país. A través de Antena 21 estamos en Higüey, en el Polideportivo Leo Tavares. Raymond Tejeda en la narración. Vamos al inicio del segundo cuarto. García, Luis Martínez, Sandro Encarnación, José Olivero y Paul Ramírez van a iniciar por el equipo de Cañeros. Manuel Fortuna continúa por el equipo de Leones. César Rosario, Xavier Rojas, Melvin Richardson y Michael Acosta. El mismo quinteto que finalizó el primer cuarto. Paul va a hacer las veces de armador. Continúa la defensa individual del equipo de Leones. Por poco la pierde ahí, buscando a Olivero. Olivero abierto el chomper de José Olivero, quedó corto. Otra vez Olivero, le cayó fácil en las manos. Le salió ahora Fortuna. Toma la pantalla de Martínez con Sandro Encarnación. Falló Sandro. Sandro tiene un tirito ahí guardado de sus laterales. Ese gatillo siempre está sobado. A veces le cae, a veces no. Sí. Richardson ahora en la copa, bien alto, consigue a Fortuna. De nuevo a Richardson, la escapada Richardson. Intentaba el donqueo, falló. La tiene Luis Martínez por el equipo de Cañeros. A José Olivero. Olivero fue factor en el título 2012 del equipo de Cañeros. John Bell. Quedó corto ahora Luis Martínez. Al ataque Leones. Decía que Olivero fue factor de importancia en la corona que obtuvieron los Cañeros en el 2012. Muy efectivo tuvo esa campaña, sobre todo sus tiros de tres. Así es. El jumper de Richardson falló. La pelota le cayó en las manos a César Rosario. Nadie ha anotado en este segundo cuarto. Restan 8:40. Xavier Rojas ahora. Lo dudaron muy bien. Michael Acosta, el jumper de media distancia y el canasto para Michael Acosta. Grupo Punta Cana, 45 años de trabajo promoviendo el desarrollo de la provincia La Alta Gracia. Se le va a 11 la ventaja para el equipo de Leones. Paul Ramírez a John García. García contra el cuadro, convierte el canasto García y la falta personal en la jugada de Michael Acosta. Productos Igueral, 100% carne de res y de cerdo criados por el Central Romana Corporation. En la línea de tiro libre está John García, cortesía de Baterías Cometa. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Ahí vieron al dirigente Charlie Rodríguez del equipo de Cañeros, que tomó la rienda después del despido de Carlos Uigi Mivina. ¿De dónde viene Charlie García? Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez. Charlie Rodríguez.
Nada que ver con el cantante del equipo de Johnny Fernández. No. Él es un George Dominican. Está tratando de abrirse el campo en el baloncesto nacional. Fortuna a Rosario, el jumper largo de tres de César Rosario. Triple para Papalo. Confía tu auto a la estrella. Llénalo con Texaco, con Tecron para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. En el área, el pase a John García. La sacó a Brown. Brown se levanta con el jumper largo de tres. Sí, señor. El triple para Jacob Brown. Cuando Jacob Brown se calienta en esos tiros de tres, ahí viene realmente un momento interesante de Cañeros. El problema también es que a veces se enfría. Sí. En los momentos interesantes de Cañeros. Se frisa. Ventaja de 8 para Leones. La presentación de Fortuna la sacó a Costa. Se quedó corto en su jumper de media distancia. Dominguito ahora con Brown. Brown frente al veterano César Rosario. Dice que le da a Brown. Va a buscar la individual. Jacob Brown se gira. El jumper falló. Muy incómodo ese tiro ahí. Así es. Al ataque Leones con Rosario. El pase a Sadiel Rojas con el gancho derecha. Falló. La tiene Rosario de nuevo. La bola llegó hasta él. Michael Acosta consigue a Melvin Richardson. Richardson buscando a quien pasar. Rosario ajustando muy bien la defensa. Ahora el equipo de Cañero le quedan 9 en el reloj de los 24. Fortuna con Melvin Richardson. Amagó. Ahora se levanta con el jumper. Y el canasto para Melvin Richardson. Blocks del país, calidad que resiste, disponible en toda la región este. Blocks, adoquines y gramaquines. Blocks del país. Primero 2 puntos para Richardson. Ahora Sandro Encarnación con Olivero. Se está posteando García. Luis Martínez le cerró muy bien. Ahora Xavier Rojas. Pase de costa a costa ahí y no se percataron. Se le terminó el tiempo de los 24 segundos. La pierde el equipo de Cañeros. 5:58. El segundo cuarto de posesión para el equipo de Leones. Entra Walker Russell. Retorna Brian Williams. También Luis Jacobo entra al tabloncillo por el equipo de Leones. Precisamente Russell la maneja. Es el armador titular del equipo de Leones de Santo Domingo. Definitivamente, Raymond, que Leones luce muy bien en su ofensiva y en la defensa también. Muy bien. Falló ahora Richardson, el rebote para Sandro Encarnación. A Brown, partido bastante lento. Organizando Brown, con Vallejo, a Miguel Evangelista que está en cancha, el novato. Bueno, el canasto ahora para Miguel Evangelista con mucho tráfico, pero finalmente lo logró ahí Evangelista. 50 años de compromiso con el país nos posicionan como un grupo empresarial dominicano que garantiza a sus clientes tranquilidad, seguridad y confianza universal. Vive tranquilo, vive seguro. Jacobo con Brian William. William, el gancho bien alto. Está abusando la zona pintada. Brian William que convierte ahora para el equipo de Leones. 8 puntos para Brian William. Rebote ahora. Russell adelantado con Fortuna. Es fuerte ahí Fortuna. No le quedó más remedio a Brown que propinarle la falta personal que llevará a la línea de tiros libres de Baterías Cometa a Manuel Fortuna, que lleva 13 puntos en el partido. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Los tiros libres vendrán después de la pausa. Tenemos publicidad para la televisión. 40-30, ventaja de 10. Para Leones sobre Cañeros, adelante, señor director. Con el premio que espera por ti, vamos, sigue eliminando. Tendrás demasiado para elegir. Con Colección de Lujo Diamante puedes ganar un apartamento de lujo, vehículos todoterreno, $1,000,000 o el Gran Diamante. Participa al comprar en La Sirena y Superpola presentando tu tarjeta Siremás al canjear 10 puntos o por cada $300 en ofertas patrocinadoras. La Sirena, Superpola.
happening. Que lo que, 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 que. Prepárate para una temporada emocionante. Mantén el contacto en brugalishappening.com o en Facebook Brugal XB y Twitter @RonBrugalRD. Brugal is happening. Liga Nacional de Baloncesto con toda la emoción del mejor baloncesto de nuestro país a través de Antena 21 para todo el país desde el Polideportivo, Complejo Deportivo Leo Tavares en la ciudad de Higüey. Vamos a la continuación, Raymond. Un sol radiante que hay aquí. Sí, la temperatura cálida. En Higüey. Se nota por los descubiertos, las penetraciones que tiene esta instalación. Hay una parte, sí, que deja ver la claridad de la tarde. 14 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. 15 puntos ahora para Manuel Fortuna. Por mucho es el mejor anotador del partido hasta el momento. Descanso merecido para Fortuna, que va a la banca. Entra de nuevo Sadiel Rojas por el equipo de Leones. Fortuna no había jugado todo el partido hasta el momento. Brown con Travis Franklin, defendido por Luis Jacobo. Franklin buscando la escapada. Se gira, la perdió. La tiene Richardson. Con Luis Jacobo. A Sadiel. Russell. Russell fue miembro del equipo campeón del 2011. Del 2011. Equipo de Leones. Actuó también en algún tiempo en el baloncesto de la NBA. Ahora corrió con la pelota Walker Russell. Y es un veterano. 4-14 por jugar del segundo cuarto. La ventaja es de 12 para Leones, que ha estado jugando de manera cómoda este partido. Al ataque los cañeros. El Kobe Vallejo. Parada y el jumper de Vallejo falló. Rebote para Jacobo. Con Rose. El ataque rápido ahora de Leones. El aliú. ¡Épale! ¡Excelente! El donqueo cometa de Sadiel Rojas. Donqueo, baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Bonita combinación esa Liu y esa sincronización en el pase de Russell y el donqueo de Sadiel Rojas. Edward ahora falló el lance. La tiene el equipo de Leones. Jacobo al ataque. La perdió con Joan Vallejo. Vallejo, bien alto, lo defendió muy bien. Evangelista con rebote ofensivo y el donqueo de Baterías Cometa para Miguel Evangelista. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Vallejo quiso hacer una jugadita de fantasía, ¿verdad? Ahí, Rey. Bueno, lo defendieron muy bien. Brian Williams, el gancho bien alto, falló. Rebote, lo tiene Melvin Richard, solo borró Miguel Evangelista. Una de las facetas que este jovencito domina muy bien. Franklin por el centro, contra el cuadro, falló. Antes había recibido la falta personal en la jugada. Confía tu auto a la estrella, llénalo con Texaco, con Tecron, para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. La falta personal de Luis Jacobo, su primera. Ahí está Franklin, convirtiendo su primer intento desde la línea de tiro libre de Baterías Cometa. Líder en servicio y garantía, Cometa es energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. 8 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia para Travis Franklin. Reduce a 10 la ventaja amplia todavía que tiene el equipo de Leones. 2.59 por jugar del segundo cuarto. Lentamente ahora Walker Russell dirige el ataque del equipo de Leones. Con Richardson en la copa, ahora a Jacobo. Jacobo la perdió tratando de alimentar a Brian William. Franklin rápido al ataque. Franklin en la escapada. Falta personal ahora de Walker Russell, que le recrimina a Luis Jacobo. Ahí sigue la falta personal. 44-34 y de nuevo estará Franklin en la línea de tiros libres de Baterías Cometa. Antes hay un tiempo pedido. Así que nos vamos a la pausa y en breve retornamos desde el Polideportivo Leo Tavares en Higüey con más de la emocionante Liga Nacional de Baloncesto. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Todo lo que pasa en Punta Cana, Bávaro, Verón, Higüey. Cuando pasa y donde pasa.
sin censuras, con transparencia, veracidad e imparcialidad. Para estar informado de todo lo que está pasando aquí, Bávaro News, la voz del pueblo. Búscanos ahora, todas las semanas, los jueves, más cerca de ti. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Regreso al polideportivo Leo Tavares desde Higüey con la LNB. Ahí está Franklin Raymond. Trevi Franklin convierte el primer intento. Franklin ha estado bien hoy, lleva 9 puntos. Está en la línea de tiro libre. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Falló el segundo rebote para Sadiel Rojas. El otro partido de la jornada hoy es en la arena Oscar Robaire en Santiago. Metros y Huracán, está bien, bien disputada la clasificación en el circuito norte también, mientras convierte el gancho de derecha ahora Brian Williams, llegó a 10 puntos. Hoy juegan Metros y Huracanes en Santiago. Los Reales, un equipo que ha ido de menos a más, está encabezando con 9 y 7 el circuito norte, a medio juego sobre los Metros que tienen 8 y 7, Huracanes e Indio empatado con 6-9, 6-10 a 2 juegos y medio. Mientras, el canasto de Trevi Franklin ahora para Cañeros. Hostal Silvestre, el hotel más confortable de La Romana, el Disco Vacan Lounge, la discoteca más lujosa del este. Calle Primera, número 2, Reparto Torres, La Romana. 9 la ventaja que tienen los Leones ahora, 1.48 por jugar. Brian Williams, otra vez va a atacar o no, consiguió a Richardson. Richardson con el John Premier Estancia. Está bien Richardson, convirtió su punto número 4, 2 jumpers de media distancia para Melvin Richardson. Edward en la copa, consigue a Brown, toma la pantalla, le salió Fortuna, se fue de extra larga distancia. Bueno, Franklin con el triple para Cañeros. Tenía que ser en algún momento tenía que ser para Franklin de 3, ¿verdad? 14 puntos para él, es el mejor anotador. Un hombre que siempre Cañero está mejor en la penetración. Por poco se cae Russell. Otra vez el jumper y el canasto para Melvin Richardson. Grupo Punta Cana, 45 años de trabajo promoviendo el desarrollo de la provincia de la Altagracia. De 10 dominan los Leones. Olivero no estaba en eso. Franklin. El jumper de media distancia de Ryan Franklin falló, rebote para Brian Williams, a Russell. Está buscando a Fortuna ahí. Se entiende muy bien en la cancha. Ahí está, Fortuna abierto, el jumper largo de 3. Sí, señor. El triple para Manuel Fortuna. Central Romana Corporation, más de un siglo de trabajo y progreso. 18 para Fortuna, que va para una buena tarde-noche. Falló Evangelista, rebote para Williams. Limpiando los tableros, Brian Williams. Cuando Fortuna se amotina ahí en esa esquina, olvídate. 14 segundos. Van a hacer una jugada ahora los Leones para finalizar el segundo cuarto y llegar a la mitad del partido. Tienen ventaja de 13 puntos. 5 segundos. 4. Russell. Va a la penetración Russell. Alto el disparo, falló. Suena la chicharra, finaliza el segundo cuarto, mitad del partido. Los Leones han dominado fácil esta primera mitad,
de 13 al equipo de Cañeros, 53-40 en este importante partido del circuito sureste de la Liga Nacional de Baloncesto. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos con los comentarios, las entrevistas, todo lo que envuelve a la Liga Nacional de Baloncesto en el medio tiempo. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Compra hoy en Ciudad La Palma, Punta Cana, y vive ya en la casa propia que siempre quisiste, en esta nueva comunidad residencial, privada y segura, localizada en el kilómetro 66 de la Autovía del Coral, con prácticas y cómodas residencias, desde 75 metros cuadrados, rodeadas de un ambiente único. No sueñes más. Llegó la hora de tener tu casa propia. Ciudad La Palma. Tranquilidad y seguridad a tu alcance. Es tiempo de estar informados, con profesionalidad e imparcialidad, de todo lo que pasa en Higüey, el país y el mundo. Noticias, actualidad, deportes y entretenimiento. Busca todos los lunes tu periódico semanal gratuito, El Tiempo. Ventas 829-745-7243. El Tiempo. Bien, estamos en medio del partido, Raymond, y una primera mitad donde Leones han dominado de manera muy convincente, ¿verdad? De manera fácil. Así es, los Leones dominaron el primer cuarto 31-22, dominan el segundo 22-18, solamente de 4 puntos. Y no es que los Cañeros mejoraron su defensa ni nada por el estilo. Los Leones redujeron un tanto su ofensiva, encabezado siempre por Manuel Fortuna, que fue el mejor anotador de esta primera mitad con 18 puntos. Para Jan William, que ha estado bien activo en la zona pintada, incluyendo no solamente los rebotes, sino atacando el aro constantemente. Finalizó con 10, fueron los mejores en ese barraje ofensivo de esta primera mitad, que dominan de 13 puntos los Leones 53-40. Interesante que está esta recta final de la serie regular de la Liga Nacional de Baloncesto. Solamente el equipo de Cañeros es el único conjunto que no tiene posibilidades, ¿no? Ninguna oportunidad. Con su derrota de ayer ante Titanes 92-86, vio desvanecida sus esperanzas de luchar por la clasificación. En el circuito sureste, los Titanes están en la primera posición, Soles y Leones están a medio juego, y ahí va a radicar la batalla final en este circuito. Ya hablé anteriormente en un comentario sobre el repunte de Reales de la Vega y su dominio a medio juego sobre metros en el circuito norte, donde ni Huracanes ni los Indios, los actuales campeones, están descalificados, todavía tienen chance. Va a depender de estos 5 partidos que restan de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto. El equipo de los Leones
tiene una racha de 3 derrotas, así que ellos están tratando de detener una racha de 3 derrotas con una eventual victoria o posible victoria sobre al equipo de Cañero, que tiene también una racha negativa de 4 derrotas. Así que Leones y Cañero son los equipos con la racha negativa más larga hasta el momento. El equipo de los Reales, el equipo que, bueno, los Titanes con 5 victorias consecutivas, es el equipo más caliente conjuntamente con los Reales, que han ganado 4 en línea. Así de interesante está la recta final de la Liga Nacional de Baloncesto. Vamos a ver los mejores anotadores de esta primera mitad por el equipo de Cañeros: 14 puntos para Travis Franklin, 9 para John García y 6 para José Olivero. 18 puntos para Manuel Fortuna, encabezando a Leones de Santo Domingo. Brian William con 10 y Xavier Rojas anotó 7 puntos. Ahí están los mejores anotadores por ambos equipos en esta primera mitad del partido, que usted disfruta a través de Antena 21 desde el Polideportivo Leo Tavares de Higüey. Vamos a la pausa aquí en esta mitad del partido y retornamos con una interesante entrevista aquí en esta transmisión exclusiva de Cañeros del Este por Antena 21. Cuando el trabajo deja frutos, el compromiso se renueva. Durante un siglo hemos trabajado y progresado junto a miles de dominicanos, construyendo un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones. Estos logros renuevan nuestra fe en el futuro de la nación y de nuestra gente, a la cual dedicamos nuestros mejores esfuerzos para seguirle ofreciendo salud, alimentación y una mejor educación para sus hijos. Central Romana Corporation Limited, un siglo de trabajo y de progreso, presente en el pasado, presente y futuro dominicano. Gente Win nos cuenta su experiencia. Fascinante. A la persona que le guste disfrutar de un internet totalmente libre. Win nunca se cae. Muy económico. Es muy rápido, es muy eficiente. Puedo descargar lo que yo quiero ilimitadamente. Y es una experiencia en cable, teléfono e internet. Bueno, lo que más me gusta es el servicio de cable. Si le preguntarían a mi esposo, diría que el internet. Una compañía innovadora con un servicio excelente. Cada vez volamos más lejos para estar más cerca de ti. Win Telecom. Siente tu libertad. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Retornamos al Polideportivo Leo Tavares en Higüey a través de Antena 21 en este medio tiempo del partido Leones Cañeros en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto. Es 13, dominan los Leones. En esta ocasión tenemos una interesante entrevista y está con nosotros el ingeniero Jorge Ubiera, vicepresidente de Cañeros del Este. Jorge, bienvenido. Otra temporada, si se quiere, negativa para Cañeros. La temporada pasada eliminado con 3-17, en la actualidad 5-11,
prácticamente ya sin ningún tipo de oportunidad para accesar a los playoffs. Las ponderaciones que tiene la directiva de Cañeros en ese sentido, con dos temporadas no muy halagüeñas para la franquicia. Bueno, Raymond, un saludo a toda la fanaticada del baloncesto en general, en especial a la fanaticada de todo el este, de los Cañeros. De verdad que nos sentimos un poco melancólicos con lo que ha pasado, porque entendíamos que el año par era una vez más el año de los Cañeros. Como todo el mundo dice, tenemos un gran equipo. Yo diría que de todos los equipos que hemos estado observando, nosotros tenemos el equipo para competir. Lamentablemente llegó la lesión de Bobby Pandy, que eso ha mermado lo que sería esa entrada que él tenía como el sexto hombre, el mejor sexto hombre de la liga. Bueno, si se va a repasar lo que ha pasado con Cañero de la temporada pasada hacia acá, el año pasado muchos problemas con los jugadores importados, este año algunos jugadores nativos también con problemas, un equipo que juega con mucha intensidad la primera mitad, a excepción de este juego que están poniendo de 13, pero que inexplicablemente en las finales del encuentro el equipo se cae totalmente. ¿Qué han hablado con la parte técnica en ese sentido? ¿Qué ha pasado en todo eso que tiene que ver con el engranaje de un equipo, en este caso de Cañeros del Este? Bueno, nosotros siempre estuvimos motivando el equipo, hablando con ellos. Parece que faltaba, como dicen, esa química que nunca llegó en esos últimos minutos. Fíjate que la entrada tarde de Olivero, yo sigo diciendo, una opinión mía personal, al Olivero no participar en los torneos tradicionales del país, como son el de Santiago, La Vega, como en años anteriores, ha venido físicamente, no vino ese jugador que podía ayudarnos en lo que sería la defensiva y eso, y también el viaje de Mario Leader. Porque te voy a decir algo, cuando yo vi a Mario Leader en los primeros dos partidos, yo entendía que teníamos en esta liga el próximo Michael Jordan. Y cuando hace el viaje y regresa, viene quitado, un hombre que estaba promediando alrededor de 22, 23 puntos, vino quitado y no sé qué pasó ahí. Yo diría que tú sabes que esta liga depende mucho de los refuerzos. Edward Santana también con su entrada tarde. Y no sé, Raymond, de verdad que ponernos para el próximo año, yo entiendo que los Cañeros tienen que seguir trabajando con ese material joven. Elías Solimán hizo un buen partido aquí en el partido anterior contra los... Ahí está Bobby Pandy, que tiene ya varios encuentros lesionados, viera. Y yo diría que ha sido una falta ponderable para el equipo de Cañeros. Sí, claro, porque él es que viene y que da la profundidad, que viene a ayudar a John García y a Eduard Santana. Fíjate que cuando sale John García o sale Eduard Santana, estamos ya, perdemos en cuanto a los rebotes se refiere, porque tú sabes que Sandro es tremendo atleta y eso, pero no tienen ese físico para pelear debajo de los tableros contra estos jugadores refuerzos que traen los demás equipos que tienen mucha libra. Finalmente, rápidamente, porque tenemos que irnos a la pausa, hubiera ponderaciones ya pensando en la próxima temporada, ajustes, ¿se han reunido ya o está pendiente algún tipo de situación que amerite la reconstrucción del equipo para la próxima temporada? Bueno, tendremos que reunirnos con el presidente del equipo, que tú sabes que es el señor Fran Elías Rainieri, a quien le doy aquí, aproveche. ¿Está fuera del país? Sí, está fuera del país. Aproveche esta oportunidad para darle las gracias por haber llegado a esta franquicia, ya que se ha entregado en cuerpo y alma en todo lo que es la franquicia Cañero del Este. Quiero, Raymond, aprovechar la oportunidad para darle un saludo a mi hija Glory. No, yo te iba a felicitar porque te ha convertido en abuelo. Sí, mi hija Glory, que me está viendo, mi hija Giselle, que también acaba de ser madre, mi esposa y todo. Darle gracias a Dios por todo, que todo salió bien con mi nieto, mi primer nieto, Raymond. Gracias al abuelo Jorge Oviera, que ha estado con nosotros. Ay, Dios mío, yo le digo a él que me diga papá, que me vaya a decir papá, cero abuelo, Raymond. Pues gracias por ti. Gracias a Glory. Gracias al ingeniero Jorge Oviera, vicepresidente de Cañero, que ha estado con nosotros en esta entrevista de mitad del partido. La fanaticada que no se quite, que el año que viene, si Dios lo permite, vamos a ganar en un año impar. Bueno, vamos a la pausa y retornamos con el inicio del tercer cuarto de este partido. Leones de Santo Domingo, Cañeros del Este, desde Higüey, República Dominicana, para el mundo a través de Antena 21. Ya volvemos. Ya eliminaste a Laura, acá en la parte.
esta chica tiene el diamante con el premio que espera por ti. ¡Vamos, sigue eliminando! Tendrás demasiado para elegir. Con Colección de Lujo Diamante puedes ganar un apartamento de lujo, vehículos todoterreno, $1,000,000 o el gran diamante. Participa al comprar en La Sirena y Superpola presentando tu tarjeta Siremás al canjear 10 puntos o por cada $300 en ofertas patrocinadoras. La Sirena, Superpola. Prepárate para una temporada emocionante. Mantén el contacto en brugalishappening.com o en Facebook Brugal XB y Twitter @RonBrugalRD. Brugal is happening. Regresamos de nuevo a la acción de la LNB, Liga Nacional de Baloncesto, gracias a Banreservas. También gracias a Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Seguimos a través de Antena 21 para toda la nación desde Higüey. Estamos en el Polideportivo Leo Tavares. Vuelve la narración de la voz de seda, Raymond Tejeda. Gracias, Manuel Jesús. Iniciamos el tercer cuarto. Vieron el lance fallado ahí de Sandía Roja. Ahora Brown se va largo de tres. Y el triple para Jay Coman Brown. Confía tu auto a la estrella. Llénalo con Tecron de Texaco. Vieron ahí el quinteto del equipo de Cañero, Olivero, Brown, Franklin. Ahí está el de Leones, Walker Russell, Manuel Fortuna, Sadiel Rojas, Giancarlo Acosta y Brian Williams. Entonces el Cañero lo completan Franklin, Eduardo Santana y John García, conjuntamente con Olivero y Brown. Ahora pertenece al equipo de Leones. Los Leones dominaron los principales encasillados estadísticos en la primera mitad, 12-5 las asistencias, sobre rebotearon al equipo de Cañero 23-12, lanzaron para un 61% desde el campo, el equipo de Cañero solamente un 42%, y en tiro libre 86% para Leones, 67% para el equipo de Cañero, que sigue con problemas en esta parte tan importante del juego. Defensa individual de Leones, Brown iniciando la penetración. La sacó con Travis Franklin. Franklin seguido muy de cerca por Acosta. De nuevo a Brown. Defendido por Fortuna. Brown se giró muy bien. El lance incómodo. Falló Brown en la jugada. Hubo falta personal de Manuel Fortuna. Apoya a tu equipo favorito. Vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país. La Sirena. Más de una emoción. La primera falta para Manuel Fortuna en el partido. Ahí está Jay Coban Brown en la línea de tiros libres de Baterías Cometa. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Anotó su primer intento. Llegó a 9 puntos en el partido. Brown, 10 ahora. Importante que Brown se pueda calentar en esta segunda mitad. Se ha reducido a 8. O se reduce a 8 la ventaja del equipo del León. Giancarlo Acosta por el centro. Llegó y la puso contra el cuadro. Y el canasto para Leones. 6 puntos para Giancarlo Acosta. Franklin maneja la pelota con Olivero. Olivero con John García de espalda frente a Brian Williams. Buen duelo ahí. Mucha fortaleza de Brian Williams. Se gira el jumper bien alto de García. Atacó muy bien ahora el canasto para John García. Central Romana Corporation. Más de un siglo de trabajo y progreso. Bueno, ahí se nota la actitud. García decidió que iba a meter ese tiro, Raymond. No, y se manejó muy bien. Lo estuvo pidiendo para meter ese canasto. Así es, a 10 rojas la presentación la perdió. La tiene Brown. Brown se cae también con García. A Olivero, Franklin. Va a atacar el aro. De media distancia, se levanta, falló. La tiene Brian Williams con Walker Rosa. Se quedaron dos Cañeros atrás y dos Leones. Ajustaron ahora en la defensa del equipo de Cañero en la transición defensiva. 55-47, de 8 dominan los Leones. Sadiel abierto, se va otra vez con el jumper largo de 3. Falló de nuevo. Fácilmente obtuvo el rebote Travis Franklin. Lento el ataque de Cañeros. Edward buscando la escapada. Bueno, la falta de Sadiel Rojas
de espaldas, Adiel cometió esta falta personal. Parecía que se iba a subir a caballito. Ahí, ahí se ve la repetición. La repetición, sí. Ya están de espalda. La segunda falta para el intenso Xavier Rojas. Increíble. Afuera juego, Cañeros. El jumper largo de tres de Brown falló. La tiene Walker Russell. Inicia el ataque para el equipo de Leone Walser. Llama la calma ahora. Con Fortuna, Fortuna frente a Franklin. Ahora Xavier. De nuevo a Russell. Alimenta de espalda a Brian William. William, buen pase para Xavier. Contra el cuadro, el canasto para Xavier Rojas. Lo mejor del baloncesto dominicano con Brugal. La perfección del ron dominicano. 9 puntos para Rojas. John García otra vez. Comete falta ofensiva ahora. ¿De quién fue? Me parece que Olivero. Olivero. De Edward Santana. De Olivero. Olivero, sí. La primera para José Olivero. Cuando estaba en otra gestión ofensiva John García. Y parecía que podía recibir. Parecía que podía recibir ahí. Una falta. Mientras tanto, los Leones están de nuevo al ataque. Fortuna falló el disparo de tres. Brian Williams la sacó del tabloncillo del área de juego y pertenece al equipo de Cañeros. 6-28 por jugar del tercer cuarto, 57-47, 10 de ventaja para los Leones de Santo Domingo. Se ha mantenido ahí una diferencia entre 8 y 10 desde que inició el encuentro. La primera mitad terminó de 13. Sí. 53-40. Buen pase de puerta atrás ahí a Edward Santana. Y el canasto para Edward. Solamente 4 puntos para Edward. Muy por debajo. Edward está promediando en la temporada 20 puntos por partido y 8.6 rebotes. Bueno. Junto a Brown, que promedia 17.6 y 2.5 asistencias. Es lo mejor que ha tenido el equipo de Cañero. La flotadora fallada ahí de Walker Russell. Olivero, parada y jumper largo de tres. Falló Olivero, rebote para Acosta. Giancarlo con Russell. Russell va a atacar a Giancarlo. Giancarlo se suspende, falló. Buena defensa de García. El rebote y el pase para Franklin. Tiene ventaja Cañero. Franklin por poco se cae ahí. Buscando a Edward, la perdió con Fortuna. Russell que va solito. En bandejita y el canasto para Walker Russell. 50 años de compromiso con el país nos posicionan como un grupo empresarial dominicano que garantiza a sus clientes tranquilidad, seguridad y confianza. Somos Universal. 5 puntos para Russell. Vuelve a ser de 10 la ventaja de Leone. Atacando el aro ahora con mucha fuerza. Edward Santana recibe la falta personal. De Xavier parece otra vez. ¿Cuánta sí lleva? Es. Lleva mucho. Apenas es la segunda. La tercera de Xavier Rojas. Esta Charlie Rodríguez. El dirigente debutante. Hay tiro libre para Eduard Santana. Tiro libre, baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Convierte su primer intento. Eduard Santana, 5 puntos para él en el partido. 5-11 renta. 5 puntos, 3 rebotes sin asistencia. Una pobre actuación hasta el momento para Eduard Santana. Pero su principal cañón está así, entonces. Convirtió el segundo, Edward. 6 puntos para él. Otra vez es de 8. La ventaja de Leones. William, la copa, de nueva Fortuna. Está jugando lentamente. Bueno, salió ahí que no, muy bien sincronizado. Diferente al anterior. 4:56 por jugar. Llegó el tiempo para la publicidad televisiva. Ventaja de 8 para Leones. Nos vamos a la pausa. Tu voz, mi voz, nuestra voz. Todo lo que pasa en Punta Cana, Bávaro, Verón, Higüey. Cuando pasa y donde pasa. Sin censuras, con transparencia, veracidad e imparcialidad. Para estar informado de todo lo que está pasando aquí. Bávaro News, la voz del pueblo.
Búscanos ahora, todas las semanas, los jueves, más cerca de ti. Esta chica tiene el diamante con el premio que espera por ti. ¡Vamos, sigue eliminando! Tendrás demasiado para elegir. Con Colección de Lujo Diamante puedes ganar un apartamento de lujo, vehículos todoterreno, $1,000,000 o el gran diamante. Participa al comprar en La Sirena y Superpola presentando tu tarjeta Siremás al canjear 10 puntos o por cada $300 en ofertas patrocinadoras. La Sirena, Superpola. Prepárate para una temporada emocionante. Mantén el contacto en brugalishappening.com o en Facebook Brugal XB y Twitter @RonBrugalRD. Brugal is happening. La Liga Nacional de Baloncesto a través de Antena 21 desde el Polideportivo. Leo Tavares en Higüey. De nuevo la narración de Raymond. Gracias, Manuel. Al ataque Cañero. Hablamos un momentito que el presidente de Cañero, Frank Elías Reynieri, estaba en España. El hombre acaba de llegar de España. Y vino a ver. Y rápidamente ya está aquí en el tabloncillo. Bienvenido. Ajuste la cosa para la próxima temporada. Así es. Bravo, ahora están presionando. Dejó atrás a Fortuna, el gancho falló, hay una falta personal en la jugada. Lo importante, yo creo, de aquí en adelante son las evaluaciones, Raymond, desde ahora, desde ya, porque evidentemente que hay mucho trabajo por hacer y ahí está. Ahí está Frank Elías junto a José Cheo Suárez, que es el gerente de operaciones del equipo, ahí lo vamos negociando. Bien, la falta personal de Brian Williams es la segunda para él en el partido. Aquí tendremos tiros libres de baterías Cometa para Jacoba Brown. Líder en servicio y garantía, Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. 4 minutos 36 segundos para finalizar el tercer cuarto, 59-51. 8 en la venta. Ahora Brown tiene oportunidad de reducirla a menos de 8, que hace rato que no pasa de ahí. Convirtió su primer intento, Brown. Se puso por 7 ahora, ¿no? Sí, llegó a 11 puntos. 10 puntos, un rebote y 3 asistencias para Jacoba Brown. El armador, que yo creo que ha tenido buena presentación, Brown. A pesar de que, ¿verdad?, de los problemas para ganar partidos, indudablemente de que Brown ha hecho su trabajo, Reino. Bueno, por lo menos en la tercera parte del partido. Él ha tenido varios partidos que en el último cuarto como que no se ve. 59-53, se acerca el Cañero de 6. Melvin Richardson está en cancha ahora, defendido por Edward Santana. A Russell, a Richardson, Amador Richardson contra el cuadro. Excelente, ahí se movió Richardson y el canasto para los Leones. 8 puntos para Melvin Richards. Confía tu auto a la estrella, llénalo con Texaco con Tecron para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. Texaco con Tecron. Edward frente a Richardson, va a devolver ahora, le quiere devolver la jugada. El gancho fácil ahí para Edward Santana. 8 puntos también para Edward Santana. Salvo para el ingeniero Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, que está en sintonía. También para César Samboy, el profesor César Samboy, tesorero de la Fedombal. Rojas ahora la perdió con Franklin. El ataque Franklin, la jugada individual. Franklin contra el cuadro. Convierte el canasto para Cañero. Hostal Silvestre, el hotel más confortable de La Romana y Disco Vacan Lounge, la discoteca más lujosa del este. Calle Primera, número 2, reparto Torres, La Romana, se reduce el marcador. Raymond. A 4, cuidado con los Cañeros, 16 puntos para Franklin. Ahora la falta de José Olivero, cuando accionaba en el aspecto ofensivo Manuel Fortuna. El canasto 3 con 13 por jugar, los Cañeros en una reacción ofensiva, están de 4, 61-57, Leones adelante.
pendiente a dos tiradas libres de Manuel Fortuna. Está en la línea de tiro libre, baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. La falta de Olivero en la segunda en el partido, fue a la banca Olivero, entró Luis Martínez, mientras Fortuna convierte su punto número 19 del partido, su primero en este tercer cuarto. Fortuna es el mejor anotador de todo el encuentro hasta el momento. 19 puntos. Así es. 3 rebotes y 5 asistencias. Falló el segundo. Rebote para Eduardo Santana. Se queda en 5 la ventaja para Leones. Cañero van al ataque ahora. Franklin consigue a Brown, que va a hacer las veces de armador. La defensa abierta de Leones. Luis Martínez. Con problema Martínez. Se gira. El canasto para Luis Martínez. Productos Igueral, 100% carne de res y de cerdo, criados por el Central Romana. Primero 2 puntos para Luis Martínez. No se había parado Flor Meléndez, el dirigente cañero, ya ahora está de pie. Parece que se preocupa, la ventaja solamente es de 3 puntos. Richardson, buen pase para Marian Williams. Bueno, claramente se llevó por delante a Eduardo Santana. Falta ofensiva para Marian Williams, es la tercera para él en el partido. En buen momento ahora el equipo de cañeros. Ahí está la repetición de la jugada, la falta ofensiva de Marian Williams. Repite su tercera. Con 2.29 por jugar del tercer cuarto, los cañeros van al ataque. Lentamente, Brown con Franklin a John García. García tenía el tiro. Bueno, se fue una apretación y tiró una pedrada. Russell la tiene. Tenía que tomarse el tiro de media distancia, que él lo puede anotar. John García. Xavier Roja abierto. Se va largo de 3. Falló. Rebote para John García. Adelantado a Luis Martínez. Martínez recibe la falta personal. Ya hay penalidad para el equipo de Leones. Lo que indica que Luis Martínez, la falta fue de Fortuna. Es la segunda para él en el partido. Luis Martínez tendrá el chance de acercar aún más al equipo de Cañero con 2 tiros libres de Baterías Cometa. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Ha estado fallando desde anoche esos tiros importantes. Esta repetición de la falta. Tiene que mejorar este joven jugador, Luis Martínez, en el aspecto de sus tiros libres. Convirtió el segundo. Él no tiene como una mecánica. Sí. Tiene que trabajar en el aspecto de su mecánica, en los tiros. ¿No? Tiro libre y de media distancia. Un jugador que puede correr en la cancha. Se ha acercado a cada dos el equipo de Cañero. 62-60, Unidad Leones. Fortuna en la penetración. Alto el disparo, falló. Rebote para Franklin. Adelantado a Brown. Brown en la escapada. Fácil contra el cuadro. Y convierte el canasto. Jacob Brown para Cañeros. Se empata el partido a 62 puntos. Eso preocupa al dirigente Flor Meléndez, y vemos la satisfacción en la otra parte de Charlie Rodríguez. Así es que el partido 62-62. Hay tiempo pedido por Leones. Vamos a la pausa y retornamos. Se ha puesto caliente este partido de Mayway para toda la República Dominicana y el mundo por Antena 21. Cien años de compromiso no es una cifra simple. Son más de 1.200 meses de labor continua. 36.000 días de faena de sol a sol. 288.000 horas de trabajo constante. Hoy, un siglo después, seguimos trabajando y progresando junto a miles de dominicanos y con nuestro ejemplo confirmando que el progreso solo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Central Romana Corporation Limited. 100 años de trabajo y progreso, como el primer día. Compra hoy en Ciudad La Palma, Punta Cana, y vive ya en la casa propia que siempre quisiste, en esta nueva comunidad residencial, privada y segura.
localizada en el kilómetro 66 de la Autovía del Coral, con prácticas y cómodas residencias, desde 75 metros cuadrados, rodeadas de un ambiente único. No sueñes más, llegó la hora de tener tu casa propia. Ciudad La Palma, tranquilidad y seguridad a tu alcance. Regresamos a la cancha, estamos en este interesante partido 62-62, Cañeros Leones, aquí en el Polideportivo Leo Tavares, Ciudad de Higüey. Adelante, Raymond. 1:30 por jugar del tercer cuarto, entró César Rosario, que ahora está haciendo la vez de armador con Jacobo, de nuevo a César. Parece una zona abierta ahora del equipo de Cañero. Por poco la interceptaba ahí Luis Martínez, no la pudo retener, por el fondo se fue el balón. Continuará en posesión del equipo de Leones con 10 segundos para ejecutar en su ofensiva. Leones fue el primer conjunto que llegó a 9. Hace ya bastante día de eso. ¿Ah? Leones fue el primer conjunto que llegó a 9 y hace bastante día de eso ya. Así es. Tiene una racha de 4 derrotas. La penetración y el canasto para Melvin Richardson. 10 puntos para Richardson. La perdieron ahora los Cañeros. Ahí está el problema de Cañero, está promediando 17.7 balones perdidos. El equipo de Leones promedia 14. Es decir, que en esa faceta está muy bien. Falló Fortuna. La pelota está fuera de juego. Pertenece al equipo de Cañero. Parece que recibió un golpe ahora para Ian Williams. También Manuel Fortuna. Ambos están en el tabloncillo. Ya. Parece que en la cara. Para Ian Williams. Mira la repetición. La penetración de Fortuna. Alto el disparo. Fue muy fuerte, sí, ahí Eva Santana parece sin intención en el ojo derecho para Brian Williams. Debe necesitar un poquito de agua ahí. Poco, ¿sí?, a poco está abriendo su... Lavarse la cara ahí, sí, una sí, lavadita de cara ahí. Mientras tanto, 53 segundos, 8 décimas para finalizar el tercer cuarto. Se va a la banca John García, entra Miguel Evangelista. 64-62, ha retomado el liderato del partido el equipo de Leones, que tiene posesión del balón. 6 segundos tienen para hacer su disparo al canasto. Fortuna con Melvin Richardson. Amagó Jacobo, el jumper de Jacobo falló. Y el tapeo para Brian Williams al sonar la chicharra. Confía tu auto a la estrella. Llénalo con Texaco, con Tecron para un óptimo rendimiento, desempeño y economía. Edward con mucho tráfico ahí en la penetración, recibe la falta personal y va a ir a la línea de tiros libres Edward Santana. 31 segundos 8 décimas, ventaja de 4. Esta repetición, la falta de Melvin Richardson del equipo de Leones. Edward falló su primer intento. Edward está en la línea de tiros libre. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía. Distribuye Grupo Cometa. 8.4 rebotes para Edward Santana por debajo. Anota su segundo intento. Edward llegó a 9 y reduce a 3 la ventaja para los Leones, que van al ataque ahora con César Rosario. Individual en la defensa ahora de Cañeros. Brian Williams. Cuidado con este muchacho flaquito ahí. Lo va a intentar, ¿no? Le ayudó ahí Edward. Jacobo con mucho tráfico ahí, no puede. Jacobo finalmente. Hay 3 segundos en la zona restringida, la pierde del equipo de Leones. 14 segundos, 5 décimos. Tiempo para una jugada de Cañero y finalizar este tercer cuarto. Están debajo de 3. Parece que eso lo está indicando el amigo Charlie Rodríguez, que es el presidente, el dirigente del equipo de Cañero. Otra vez. Bueno, el presidente de ahí adentro. A la brava. La falta sobre Edward Santana. Otra vez de Melvin Richardson. Es la segunda acumulada para Richardson. 2.8 segundos del primer cuarto. Entra Paul Ramírez. Tiros libres Cometa de nuevo para Edward Santana. Líder en servicio y garantía. Cometa es energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Edward ha estado tan mal hoy que en una faceta que él promedia 87% de sus tiros libres. Está de 3-1. No le ha estado saliendo. Ahora es su segundo intento.
Pero está para un 50%, ahora llegó a 10 puntos, Eva, ya tiene cifra al doble en anotación. Ventaja de 2 para Leones, se le acabó el tiempo, el tercer cuarto a Luis Jacobo. Finaliza el mismo, 66-64 de 2, los Leones dominan a Cañero, un repunte del equipo de Cañeros del Este en este tercer cuarto. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos con lo que pueden ser los últimos 10 minutos del tiempo reglamentario de este juego. Ya volvemos. Es tiempo de estar informados, con profesionalidad e imparcialidad, de todo lo que pasa en Higüey, el país y el mundo. Noticias, actualidad, deportes y entretenimiento. Busca todos los lunes tu periódico semanal gratuito, El Tiempo. Ventas 829-745-7243. El Tiempo. La LNB llega a ustedes gracias a Banreservas. También gracias al Listín Diario. Listín Diario, el periódico de los dominicanos. Continuamos a través de Antena 21 para todo el país. Desde Provincia de Altagracia, estamos en Higüey, en la cancha del Polideportivo. Leo Tavares, Raymond Tejeda, ahí están Raymond. La anotación por periodo, sí. El primero 31-22, Cañero 22, 31 Leones, el segundo 18 Cañero, 22 Leones, y a diferencia de otro partido, el equipo de Cañero gana el tercer cuarto 24-13 de 11. Por mucho. Porque no tienen acostumbrado a dominar la primera mitad y a partir del tercer cuarto, entonces ha sido lo contrario, lo que puede indicar que el equipo de Cañeros pueda estar obteniendo su sexta victoria de la temporada hoy. Así que va a ser muy importante como ellos puedan mantener el ritmo de juego del tercer cuarto. Repito, dominaron 24-13, una diferencia de 11 puntos, y el marcador favorece todavía a Leones de 2, 66-64. Luis Martínez, Elías Solimán, Trevi Franklin, Miguel Evangelista y Eduardo Santana van a iniciar por el equipo de Cañeros. Walker Rosser, Xavier Rojas, Melvin Richardson, Manuel Fortuna y Brian Williams lo hacen por el equipo de Leones. Al ataque Cañero. Elías Solimán buscando quién pasar, no encuentra. Buena defensa ahí de Rosser. Ahora es Franklin que tiene la pelota, va a atacar el aro. Franklin, incómodo, lo borraron. La tiene de nuevo Franklin. Hay falta de Xavier Rojas que no le gustó la decisión. La falta de Xavier Rojas es la cuarta para él en el partido. Sí. Vamos a ver la repetición. Ahí está Franklin. Parecía que tenía la pelota en las manos. Estaba en mejor ángulo, ¿verdad? El árbitro. Va a la banca Xavier Rojas. Nada conforme, ¿verdad? Entra Crispe. Chris Pérez. Chris Pérez, número 7, así es. Continúa en el ataque, 8 segundos para hacer ofensiva para el equipo de Cañero. Elías Solimán, buena finta ahí, la perdió. Se confió mucho Elías. Walker Rosell, un veterano. Le sacó la falta ahí a Miguel Evangelista. Texaco con Tecron y su poder insuperable de limpieza mantiene limpias las partes vitales del motor de tu carro para un óptimo rendimiento. Texaco con Tecron. La falta de Miguel Evangelista es la primera. Ahí está Walker Rosell. En la línea de tiro libre de Baterías Cometa. Baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa.
6 puntos para Rosser. Con su primer tiro libre anotado, le queda un chance más. Falló el segundo. La pelota está afuera, la tocó ahí con su mano izquierda Miguel Evangelista, y la pelota va a continuar en posesión del equipo de Leones. Se va a la banca Elías Solimán, retorna José Olivero, también llega John García. ¿Y quién se va? Miguel Evangelista. No quiere correr mucho riesgo el dirigente Charlie Rodríguez. Bueno, quiere morir con su quinteto, ¿verdad? Así es. Falta Brown, que está en la banca. Fortuna ahora en la escapada. Fortuna alto, el disparo contra el cuadro y el canasto para Manuel Fortuna. Agua Larimar, es el agua que sabe a agua, pídala ya. Iba a decir que 21 puntos, cortesía de Agua Larimar, de Manuel Fortuna. Así es, ¿eh? Máximo anotador. Así es. Olivero frente a Russell, ahí va la pitada. Hay una falta personal ahí agarrando a Luis Martínez. Chris Pérez comete su tercera, no, de Melvin Richardson. Pérez levantó las manos, me imagino que tratando de proteger a Richardson. Es la tercera de Melvin Richardson. 14 segundos para hacer ofensiva tiene el equipo de Cañeros. Olivero la va a poner en juego. Consiguió a Luis Martínez frente a Pérez. Martínez con José Olivero. Olivero frente a Rose, va a buscar la individual. Buena defensa ahí de Rose, la amagó muy bien. El canasto para José Olivero. Más bueno que así, Raymond. Fue de dos. Fueron dos, pero trabajado. Parecía que había contacto. Ahora estaba en un salto vertical. Walker Rose. Con problema ahora Brian Williams. A Fortuna. Cuidado que la tira de ahí. Fortuna. A Brian Williams. Convierte el canasto Williams y la falta personal de John García. No protegió la posición John García. Vamos a ver la repetición. Va a ser canasto de... Sí, parecía que había falta ahí. 14 puntos para Brian Williams, que se gana una bonificación de un tiro libre adicional. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Rayó, rebote para García. 5 la ventaja ahora para Leones. 71-66, 8 minutos de acción de este último cuarto del tiempo reglamentario. García, le salió Brian Williams, mala presentación. García con la izquierda, quedó corto ahí, falta personal en la jugada. Y dice García que no puede con él. Vamos a ver si García tiene ahora, ¿verdad?, puntería para acercar al equipo de Cañeros. Otro que llega a 4 faltas es Brian Williams, 2 hombres del quinteto titular del equipo Leones. Brian Williams que tendrá que ir a la banca, y está en su pantalla el gigante de los Leones. Entra Luis Jacobo, está también Sandiel Rojas en la banca con 4 faltas, mientras, como dijo Manuela, ahí está el gigante de Cañeros, John García, con tiros libres. En la línea de tiro libre, baterías Cometa, energía garantizada, John. Cometa, distribuye Grupo Cometa. Hay que ponerle a una batería Cometa a John García. Un bajo porcentaje en su tiro libre, sí, toda la temporada para John García. Un hombre que recibe muchas faltas en la zona pintada, convierte el segundo. Llegó a 12 puntos John García y reduce a 4 la ventaja de los Leones sobre Cañeros, que dominan 71-67. Hombre a hombre defiende Cañero, abierto Richardson con Walker Russell. Russell a Luis Jacobo. Jacobo consiguió a Richardson, lo borró ahí Franklin. La tiene Edward al centro con Trady Franklin. Franklin va a la escapada, falló. El rebote lo tiene Edward. Edward amagó muy bien el gancho de Edward. Y el canasto para Cañero. Lo mejor del baloncesto dominicano con Brugal, la perfección del ron dominicano. 12 puntos para Edward Santana, 2 de ventaja para Leones. Rosser intentaba la escapada, salió muy bien ahora Olivero. Fortuna
de extra larga distancia. ¡Upale! Tripletazo para Manuel Fortuna. Yo te decía que él no tiene acostumbrado por, en ocasiones esos disparos de extra larga distancia. Ha sido la diferencia. Buena defensa ahí sobre Eduardo Santana. Olivero amagó. Mala penetración Olivero. Parada y jumper. Falló. Rebote ofensivo para Eduardo. Se gira. El gancho derecha de Eduardo falló también. La pelota está fuera del tabloncillo. Va a continuar en posesión del equipo de Cañeros. Se saca una ventaja de 5 puntos ahora a los Leones, 74-69. Mucho tiempo de juego todavía, 6 minutos 37 segundos. Ahora es Giancarlo Acosta que entra a la cancha, se va cojeando a la banca Melvin Richardson. También entra Brown para el equipo de Cañeros. Bueno, de todos modos, Raymond, debe de aprovechar Cañeros esta, digo yo, coyuntura. Fuera Melvin, fuera Sadiel, fuera John. Falló Olivero ahora el disparo por el equipo de Cañeros. Marcando la jugada ahora, Walker Rosser. Defendido por Brown. Tomó la pantalla Giancarlo. Buen pase para Fortuna. Se suspendió en el aire. Llegó la falta personal sobre Manuel Fortuna, que tendrá dos tiros libres. Tiro libres, batería Cometa, baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. La falta fue la segunda de John García. Fortuna tiene 24 puntos en el partido. Ahí está, 24 puntos, 3 rebotes y ha otorgado 5 asistencias a favor del equipo de Leones. Anótenle uno más, llegó a 25. Manuel Fortuna, que tiene otro chance. Está, hubiera que está contentísimo. Es abuelo ya. Sí, es abuelito. El abuelito Cantarín. El abuelito hubiera. Falló el segundo intento Fortuna. Rebote para Cañero. Franklin ahora tiene mucho tráfico. 1 contra 5. Está Franklin ahí. Ahí inteligentemente lo arroparon. La posesión de 2 y la pelota pertenece al equipo de Leones. Oye, él va solo dirigiendo la pelota, pero a lo mejor no se ha percatado que hay 5 defensas. El equipo completo de Leones estaba juégala en el aspecto defensivo. Juégala un poco. Detiene el balón. Míralo ahí. No, juégala. Ahí lo defendió Chris Pérez. Y finalmente viene tanto Michael Acosta como Manuel Fortuna. 6 minutos, 4 segundos por jugar. 75-69, 6 de ventaja del equipo de Leones, que intenta remontar. Los Leones ganaron la primera mitad de 13-53-40. Los Cañeros ganaron el tercer cuarto 23-13 de 11 y se acercaron a 2 puntos. Da Flor Meléndez, el dirigente de Leones. Walter Russell, otra vez lento el ataque del equipo de Leones, organizando. Russell toma la pantalla de Giancarlo. Va a la presentación Russell. Consiguió a Costa. Costa parece que caminó ahí. Así es. Caminó con la pelota. Michael Acosta, la pierde el equipo de Leones. Agua Larimar, el agua que sabe a agua, pídala ya. El caballito, ¿no? El caballito en lo suyo. Lleva 3 botellitas de agua Larimar. Parece que el calor lo está afectando. Emilio Valdés, el caballito coordinador de esta transmisión. Luis Martínez frente a Chris Pérez, la falta personal de Pérez tratando de robar el balón a Luis Martínez. 5-28, no hay penalidad todavía, ambos equipos. Bueno, el equipo de Cañeros tiene 3-4 acumulada, tiene el equipo de Leones. Es decir que a partir de la próxima, todas serán cobradas con tiradas libres. Apoya a tu equipo favorito, vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país. La Sirena, más de una emoción. Olivero en la penetración, no le dieron la continuación, hay una falta personal sobre Olivero. De todas maneras, como ya hay penalidad, Olivero tendrá 2 tiradas libres. ¿De quién fue la falta? Vamos a ver. La falta fue de Walter Rosser, su segunda. Que nunca lo cree, Rosser. Es que él no la ve. Ahí está Russell conversando con el dirigente Flor Meléndez mientras Olivero convierte su primer intento desde la línea de tiros libres de baterías Cometa.
Baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Tiene 9 puntos. Si convierte, se va a convertir en el quinto jugador del equipo de Cañero con cifras doble en anotación. Así es, lo convierte. Tiene 16 Franklin, 14 Brown, 12 Edward, 12 John García también y ahora Olivero con 10. El equipo de Titanes tiene a 3 hombres con cifras doble en anotación, 25 de Manuel Fortuna, 14 de Brian William y 10 de Melvin Richardson, viniendo de la banca en el caso de Richardson. Acosta, Giancarlo en la penetración. Una defensa ahí de John García. La bola continúa en posesión del equipo de León. 2 segundos tendrán para accionar en el aspecto ofensivo los Leones. 4:59 en el reloj del tercer cuarto, del cuarto periodo. Bueno, la perdieron. Consumieron los 24 segundos. La pelota estaba en el tabloncillo. Y los Cañeros de espalda no se percataron de ello. De todas maneras lo ayudó el reloj de los 24 segundos. 75-71. De 4 dominan los Leones a Cañeros. Hay un tiempo pedido. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos con más de la LNB. Demasiado para elegir. Con Colección de Lujo Diamante puedes ganar un apartamento de lujo, vehículos todoterreno, $1,000,000 o el gran diamante. Participa al comprar en La Sirena y Superpola presentando tu tarjeta Siremás al canjear 10 puntos o por cada $300 en ofertas patrocinadoras. La Sirena, Superpola. Prepárate para una temporada emocionante. Mantén el contacto en brugalishappening.com o en Facebook Brugal XB y Twitter @RonBrugalRD. Brugal is happening. Amigos, aquí se juega el mejor baloncesto de nuestro país, la LNB, Liga Nacional de Baloncesto Cañeros Leones, 75-71. Y la narración de Raymond Tejeda. Mira, los Leones dominan este cuarto 9-7 al equipo de Cañeros, restando 4:55 por jugar. Lo que indica que el equipo de Cañeros ha jugado mejor la segunda mitad, a diferencia de la mayoría de los partidos en esta serie regular. Cañeros están al ataque. Olivero a Eduardo Santana. Santana consigue a Brown. Brown defendido por Fortuna. Buscando ahora a John García. Llegó la falta de Michael Acosta. Y habrá tiradas libres para García. Hay penalidad para el equipo de los Leones. Vuelve Melvin Richardson al tabloncillo. No le gustó lo que vio a Flor Meléndez de Michael Acosta, que la comete su tercera falta. A ver si puede convertir sus dos tiradas libres García y acercar de dos al equipo de Cañeros. Ahí va García con Baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa, parece que te está, ¿verdad?, tomando la palabra ahí, García, John García. 13 puntos, 4 rebotes y 2 asistencias. Y una de sus mejores actuaciones, ¿verdad? Para John García. Llegó procedente de los Metros en un cambio por Eloy Vargas. García anotó su segundo, 14 puntos para él. De nuevo están los Cañeros ahí pegaditos de 2, dominan los Leones, Chris Pérez con Melvin Richardson. Richardson le ha hecho buen trabajo al equipo de Leones viniendo de la banca. Ha anotado 10 puntos
y ha colaborado también en el aspecto defensivo. Fortuna en giro excelente, sensacional. El canasto para Manuel Fortuna. Grupo Punta Cana, 45 años de trabajo promoviendo el desarrollo de la provincia de la Altagracia. Falló García. También falló en el tapeo Eduardo Santana. La tiene el 2, el Leones. Walter Rosser. Va al ataque, Fortuna. Ahora le salieron. Hay falta personal sobre Fortuna. No le dieron la continuidad en la jugada. 77-73 de 4. Dominan los Leones con 3 minutos 52 segundos para jugar. La falta de Luis Martínez. Primera falta para Martínez. Es la cuarta acumulada para el equipo de Cañeros. De ahora en adelante los dos en conjunto están ya en la penalidad. El caso de León hace rato. Russell buscando a Fortuna. Lo consiguió un tanto alejado. Russell, cuidado con él. John Pelargo detrás, se lo dije. El triple para Walker Russell. La combinación de gasolina Texaco y aditivo Tecron limpia tu motor como ninguna otra gasolina, reduciendo los depósitos de carbono nocivos para el motor dejados por gasolina de menor calidad. Texaco con Tecron. Ahora es 7 la ventaja de Leones. Olivero consigue a Edward Santana. Falló Edward. Un lance que parecía cómodo ahí. Contraataque de Leones. Russell en la terminación. Falló. El rebote ofensivo para Giancarlo Acosta y el canasto para Leones. Bueno, el equipo de los Leones retoma su barraje ofensivo. Ahora se van adelante de 9. 82-73 sobre Cañero. Hay un tiempo pedido por el dirigente Charlie Rodríguez de los Cañeros del Este. Nos vamos a la pausa y en breve retornamos. Jugada sensacional de Fortuna. Frutos, el compromiso se renueva. Durante un siglo hemos trabajado y progresado junto a miles de dominicanos, construyendo un mejor futuro para las presentes y futuras generaciones. Estos logros renuevan nuestra fe en el futuro de la nación y de nuestra gente, a la cual dedicamos nuestros mejores esfuerzos para seguirle ofreciendo salud, alimentación y una mejor educación para sus hijos. Central Romana Corporation Limited, un siglo de trabajo y de progreso, presente en el pasado, presente y futuro dominicano. Gente Win nos cuenta su experiencia. Fascinante. A la persona que le guste disfrutar de un internet totalmente libre. Win nunca se cae. Es muy económico. Es muy rápido, es muy eficiente. Puedo descargar lo que yo quiero ilimitadamente. Y es una experiencia en cable, teléfono e internet. Bueno, lo que más me gusta es el servicio de cable. Si le preguntarían a mi esposo, diría que el internet. Una compañía innovadora con un servicio excelente. Cada vez volamos más lejos para estar más cerca de ti. Win Telecom. Siente tu libertad. De regreso con toda la acción de la LNB a través de Antena 21 para todo el país. Vuelve la narración de Raymond Tejeda. Los últimos 2 minutos de acción, 7-2, el barraje ofensivo de Leones sobre Cañeros. Y están delante ahora, 82-73 de 9. Falta ahora de Melvin Richardson sobre José Olivero cuando se desplazaba hacia la copa. Restan 2 minutos 57 segundos por jugar. Aquí Olivero irá a la línea de tiros libres de batería cometa cuando el dirigente Pedro Meléndez, ya con el tiempo y el score a su favor, retorna al tabloncillo a Brian Williams y a Xavier Rojas. Creo que es una buena actuación de la banca. Ajá. Del equipo de Leones, que pudo mantener y aumentar la, en este caso, la ventaja del equipo de Leones, o retomar la ventaja, mejor dicho. Ahí está Olivero. Está en la línea de tiros libres, baterías Cometa, energía garantizada. Convierte a su primer intento, Olivero, 11 puntos para él en el partido. El equipo de Cañero, como dije al inicio, con mejor promedio
de puntos anotados por partido, 86.8 sobre 81.3 del equipo de Leones, mientras Olivero llegó a 12 puntos con segundo tiro libre convertido. Sale Olivero, entra Luis Martínez. Mientras tanto, Walker Russell comanda la ofensiva por el equipo de Leones, defendido por Brown, consigue a Fortuna. Excelente partido hoy. Giancarlo de nuevo a Russell. Russell con Giancarlo, de extra larga distancia. Giancarlo falló el triple. Rebote le están peleando. Sadiel con el rebote ofensivo y la falta personal sobre él. Es un jugador que siempre está detrás del balón, este Sadiel Rojas, que produce mucho en el tabloncillo. 2.34 por jugar, la ventaja de 7, que puede ser de 8 o de 9, dependiendo cómo le vaya desde la línea de tiro libre a Sadiel Rojas. Baterías Cometa, energía garantizada, líder en servicio y garantía, distribuye Grupo Cometa. A la banca Luis Martínez, que fue el hombre que cometió la falta personal, lleva 2, retorna José Olivero, mientras Sadiel Rojas convierte su primer tiro libre. 10 puntos para Sadiel ahora. Y hay 4 con cifras dobles también por el equipo de Leones. 27 de Fortuna, 11 ahora de Rojas, 10 de Melvin Richardson y 14 de Brian Williams. 50 años de compromiso con el país nos posicionan como un grupo empresarial dominicano que garantiza a sus clientes tranquilidad y seguridad en seguros financieros y de servicios. Universal, vive tranquilo, vive seguro. Falló el tiro de 3 ahora, Olivero. Es lo que te decía de Brown. Brown hace rato que no lo vemos en el aspecto ofensivo. No se ve en la cancha. El último cuarto como que se esconde. Y entonces es un sus tiros libres de 3, sus tiros de 3, son efectivos en el momento que se calienta y cuando se requiere. Ahora la falta personal sobre Brian Williams. Hablando de esconderse, vi un titular ahí de unas declaraciones de LeBron James, que dice, hoy voy a jugar, no me voy a esconder. Va, es decir, da la cara hoy. Él está admitiendo que se esconde a veces. Digo yo, puede ser también una salida irónica, irónica sobre una situación como esa. Bueno, falló su primer intento ahora Brian Williams, la falta fue de Olivero, la tercera para él. Williams ha anotado 14 puntos y fue un hombre que en la primera mitad 6 rebotes y 4 asistencias. Falló el segundo rebote para Giancarlo, no bloqueó Edward. Otro de los problemas de Cañeros. Antes de irse al rebote, tenía que identificar el hombre que estaba detrás, que era Giancarlo. Edward Santana no lo hizo. Y pagó. Y esas son las situaciones, Raymond, que se han estado dando en el último cuarto siempre. Giancarlo se levanta con el jumper largo de 3, Manuel falló. Rebote para Olivero. Olivero al ataque. Mala penetración. Buena. No pudo completar con el disparo Olivero. Ventaja por el centro. La puso suave. Sabía Roja. Parecía que la iba a donkear ahí. 12 puntos. La ventaja ahora es de 11. 86-75 en un minuto. 18 segundos por jugar. Yo creo que aquí. Habló. Llegó la parte de los Cañeros. Sandro Encarnación, el muchacho de San Juan, convierte el chompe para Cañeros. Apoya a tu equipo favorito. Vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país, La Sirena. Más de una emoción. Bueno, perdieron los Leones ahí, dieron la penetración y la falta personal sobre José Olivero. La ventaja es de 9. Olivero tiene 2 tiros libres, 1 minuto 3 segundos para finalizar el partido en su tiempo reglamentario. Tiro libre Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Esta Flor Meléndez, boricua. Los boricuas han estado muy compenetrados. ¿No? En el baloncesto. Y han estado muy compenetrados los boricuas en los torneos del país los últimos años. ¿Te acuerdas? ¿Recuerda a tu amigo Bobby Porrata? Dime, recuerdo siempre a Bobby Porrata. Falló su primer intento, Olivero. Yo le tomé mucho cariño hoy por rata, lamentablemente las cosas no le salieron bien la temporada pasada, pero una buena persona, Bobby por rata. Mientras convierte 1 de 2, José Olivero llegó a 13 puntos. Como diría Pereyó, hay maldad en tus palabras. Bueno, no hay tiempo, pero nos vamos a quedar aquí, Manuel.
86-78 de 8, dominan los Leones, 1:03 por jugar. El tiempo pedido por el equipo de Cañeros, están los técnicos Rodríguez, Alvin Polanco, Antonio Semplor, Rigoberto Turquín, que son la parte técnica. ¿Qué estarán conversando? Es un equipo técnico que tiene que seguir trabajando con toda intensidad, porque, no hay males que tengan remedio, Raymond. Y lo de Cañeros... no hay males que no tengan remedio. No hay males que no tengan remedio. Entonces, lo de Cañeros... Leo López. Sí. Bueno, no hay males que no tengan remedio. Entonces, lo de Cañeros desde la pasada campaña ha sido realmente un mal de fondo. Ahí vemos la toma de ambos dirigentes, Meléndez y Rodríguez, impartiendo la directriz de quiere finales ya de este minuto y 3 segundos que resta el partido. Aquí, con esa ventaja que tiene el equipo de Leones, va a ser muy difícil que pueda remontar el equipo de Cañeros. Los Leones, si finalmente ganan el partido, como parece ser, van a asumir la primera posición del circuito sureste, medio juego sobre Titanes y Soles. En el caso de Soles será un partido completo, ¿verdad? Medio sobre Titanes y uno sobre los Soles de Santo Domingo Este. Una lucha titánica se vislumbra en esta recta final entre Leones, Soles y Titanes por los dos puestos que llevan a la clasificación. Lástima que los Cañeros no estén también ahí con un cuarto equipo. Algo distinto en el circuito norte, donde Cuando todo el mundo tiene chance, ¿no? Cuando Reales tenía 4, Cañero tenía 4 victorias, pero Reales han podido remontar. Un equipo que hizo un movimiento, principalmente que con Walter Sharp, que lo vimos aquí, y le ha redondeado. Y buenas actuaciones de José Acosta, de sus jugadores nativos sobre todo. El jumper de Giancarlo falló. Le cayó la pelota en la mano a Luis Martínez. El ataque rápido ahora de Cañeros, parada y jumper largo de 3 de Brown. La falta de Roser, que otra vez dice que no. No, es que él nunca está en falta, Roser. Vamos a ver si podemos tener la repetición. Parece que levemente él golpeó uno de los brazos de Brown. Vamos a ver la repetición. Ahí está Brown, la parada. Se levanta. Obviamente que sí. Leve, pero fue. Hay 3 tiros libres para Brown. Baterías Cometa, energía garantizada. Distribuye Grupo Cometa. Entonces la NBA será a las 8, Raymond. Así es. ¿Eh? Así es. Bueno, falló su segundo intento. Donde LeBron va a dar la cara. Pero también Parker y Tim Duncan. Y el resto. Y Ginobili también van a dar la cara. Le dieron 15 puntos, rebote y 3 asistencias para Brown. 16 ahora con su tercer intento. 86-80. Esa es la ventaja para los Leones. 38 segundos, 5 décimas. Aquí es cuestión de robarse una pelota y conectar un jumper. Mientras Sandro Encarnación le da propina la falta a Walker Russell, que irá a la línea de tiros libres con la obligación de sentar 2 o 1, por lo menos, para el equipo de Leones, que está en una buena posición, correctando 33 segundos, 5 décimas y una ventaja de 6, pendiente a Roser con su tiro libre de Baterías Cometa. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Convierte el primer intento, otro que llega a cifra doble es Roser, llegó a 10. Ahora hay 5 hombres con cifra doble en anotación del equipo de Leones. Segundo intento también lo convierte Roser. 11 puntos para él, lo envían a la banca. Entra Chris Pérez. Hay otro tiempo perdido por Charlie Rodríguez. Vamos a la pausa y retornamos en breve, caballito. Bávaro News, tu voz, mi voz, nuestra voz. Todo lo que pasa en Punta Cana, Bávaro, Verón, Higüey. Cuando pasa y donde pasa. Sin censuras, con transparencia, veracidad e imparcialidad. Para estar informado de todo lo que está pasando aquí, Bávaro News, la voz del pueblo.
Búscanos ahora, todas las semanas, los jueves, más cerca de ti. Me llevo ese. Sí, con tarjeta. Esa es la que yo quiero. Ella tiene muy claro lo que quiere para sus próximas vacaciones. Y es que al comprar con sus tarjetas Banreservas, acumula aires que podrá convertirlas en viajes, estadías en hoteles, entradas a eventos y regalos. Tarjetas Banreservas, un mundo de beneficios para ti. Regreso con toda la acción de la LNB aquí en el Polideportivo Leo Tavares en Higüey. Adelante, Raymond. Ahora juega el equipo cañero, Eduardo Santana. Y la penetración convierte el canasto de Eduardo Santana y la falta personal de Brian Williams en la jugada. Cemento Panán, máxima resistencia. En la quinta falta, ahí está la repetición de Brian Williams, tiene que abandonar el partido. Los cañeros se pegan, 88-82. Los leones dominan este cuarto, 22-18. Cañeros, pendiente al tiro libre de Eduardo Santana para tratar de completar la jugada de tres puntos. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. 14 puntos ahora, 15 puntos para Eduardo Santana y 4 rebotes. Vamos a quedar aquí, nos dice nuestro coordinador, 88-83, ventaja de 5 de Leones sobre Cañero. Los próximos partidos de Cañeros como visitante, el próximo será precisamente frente a Leones, el miércoles 11, en la capital, en el Palacio del Voleibol, Yoribel Arias. El viernes jugarán en ese mismo escenario, el viernes 13, frente a Titanes del Distrito. Y el último partido para nosotros de la temporada regular será el sábado 14 en el Polideportivo Leoncio Mercedes, en La Romana, recibiendo a los Soles de Santo Domingo de Este. Ahí están la estrategia en estos segundos finales de ambos dirigentes, tanto Flor Meléndez como Charlie Rodríguez. Apoya a tu equipo favorito, vive la emoción del mejor baloncesto de nuestro país, La Sirena, más de una emoción. Bueno, entonces aquí, Raymond, a robarse un balón es de urgencia. No solo robarse el balón, tenía que robarse el balón, conectar un disparo. Quedan 29 segundos, 5 de eso. Un disparo grande de 3. Y luego volver con en el mismo tenor. Vamos a ver cómo puede manejar la situación el equipo de los Leones. Ahí está Barredora, hombre fuerte del agua y los vasos del equipo de Cañero. Así es. Mi amigo Barredora. Así es. Muchacho eficiente y trabajador. Manuel Fortuna la va a poner en juego. El objetivo es controlar el balón. Llegó la falta de Yomar Thomas rápidamente sobre Xavier Rojas. Parece que la estrategia fue esa de Charlie Rodríguez. Dar la falta inmediatamente. Pusieron la pelota en juego el equipo de los Leones. Y esperar entonces que fallen las tiradas libres. 27 segundos, 9 décimas. Retorna Olivero al tabloncillo por Luis Martínez. Mientras Xavier Rojas tiene tiro libre de Baterías Cometa. Baterías Cometa, energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Bueno, hasta ahora funciona. Falló el primer intento ahí Xavier. Xavier ha anotado 12 puntos en el partido. Convierte el segundo, llegó a 13. Aún con su problema de faltas personales. El partido ahora 89-83, 23-18 domina este cuarto del equipo de Leones. Vamos a la pausa.
esta chica tiene el diamante con el premio que espera por ti. Vamos, sigue eliminando. Tendrás demasiado para elegir. Colección del de lujo, vehículos todoterreno, $1,000,000 o el gran diamante. Participa al comprar en La Sirena y Superpola presentando tu tarjeta Siremás al canjear 10 puntos o por cada $300 en ofertas patrocinadoras. La Sirena, Superpola. Prepárate para una temporada emocionante. Mantén el contacto en brugalishappening.com o en Facebook Brugal XB y Twitter @RonBrugalRD. Brugal is happening. El mejor, qué buena vista, qué buena vista. Buena vista queda en La Romana. Sí, un eso sector. Es. Sí, muy buena vista, magnífica vista. La belleza del este del país, ahí quedó de manifiesto. Estamos. Saludos para doña Cecilia, allá en La Romana. Bueno, y es para de Higüey. Está aquí, ¿no? Su familia es higüeyana. Sí, señor. Vamos al reinicio del partido, 27 segundos, 9 décimas, se restan del tiempo reglamentario. La pelota pertenece al equipo de Cañeros. Olivero la va a poner en juego. Hay que buscar un disparo. Yomar Thomas, el jumper largo de tres, se le salió a Yomar. Están peleando el rebote, la tenía Franklin. Hay falta personal. Esa bola bailó y se salió. Sí, sí. Era importante. Ahí se colocaba el partido de 3, 89-86 con 24 segundos, una décima. Sí. De todas maneras, Travis Franklin tiene dos tiradas libres. Mira la repetición ahí. El jumper de Yomar Thomas. La verdad no quiso. No quiso. Definitivamente, cuando hay una mala racha, Raymond, hay cosas que no se te dan. Bueno, los Cañeros, la segunda mitad está 36-33. Favoreciendo de tres al equipo de Leones, pero ha jugado mejor. Sí. En la segunda parte, el equipo de Cañeros, que como lo hace habitualmente, mientras Travis Franklin anota su punto número 17 del partido y tiene otro chance más desde la línea de tiros libres. Baterías Cometa, energía garantizada, líder en servicio y garantía. Distribuye el Grupo Cometa. Falló ahora el segundo, el rebote y la falta de Edward Santana. 22. Segundo, 8 décimas, la ventaja de 5 puntos tiene el equipo de León, 89-84 sobre Cañero. Y de nuevo tendremos a Xavier Rojas en la línea de tiros libres. Baterías Cometa, es energía garantizada, distribuye Grupo Cometa. Falló, primer intento, fallado 2 de 3 en las últimas dos ocasiones que ha ido a la línea de tiros libres Xavier Rojas. Tiene un chance más, tiene 13 puntos. Xavier Rojas anotado en el partido. Convirtió ahora, Xavier llegó a 14 y eleva 6 la ventaja para el equipo de Leones. Olivero, tiene que buscar un jumper de 3, Olivero. Se gira, dejó atrás. Bueno, recibió la falta personal, pero no pudo concretizar con el canasto. 14 segundos, 9 décimas, tiros libres para José Olivero. Ahí va Olivero a la línea de tiros libres. Baterías Cometa, líder en servicio y garantía, distribuye Grupo Cometa. Es la cuarta de Rosser, que no la protestó ahora. No. Convierte su primer intento, Olivero, llegó a 14 puntos. Pero si se ha pasado la noche reclamando y no ha logrado nada, pues ya. Anotó de nuevo Olivero. 90-86, 4 de ventaja para el equipo de Leones. Fortuna con Xavier Rojas. La presión del equipo de Cañero, la falta de Franklin sobre Xavier Rojas. 12 segundos, 6 décimas. Difícil la situación. Ya. Muy complicada, ¿verdad?
Pero se le han complicado a León los Gallegos. No ha sido fácil. No ha sido cómodo, sobre todo en la segunda parte. En los últimos 30 segundos han sido de muchas estrategias y mucha tensión. Esos tres partidos que le restan a Cañeros, uno percibe que a alguien le van a hacer un daño. No sé si irá a los mismos Leones el miércoles, bueno, o el viernes a Titanes, o el sábado a los Soles. Aquí ha faltado poca cosa para ese daño, ¿no? Decimos que hacer daño porque cualquier derrota de, sí, esos equipos, esos tres conjuntos que están luchando por la clasificación, de un equipo. Un daño figurado. Un equipo como Cañero que ya no tiene chance. 15 puntos ahora para Xavier Rojas. Anotó su primer intento. Tiene un chance más. Ahora convirtió los dos. Xavier Rojas llegó a 16. La ventaja de 5. Falló Yomar Thomas. De 4 la ventaja, la falta de Olivero sobre Chris Pérez. 91-87 de 4. Dominan los Leones 3 segundos, 6 décimas por jugar. Ahora Corrillo, estaba en lo cierto, 92-87. Exactamente. 92-86. La pizarra me dislocó a mí. Y iba bien. Entonces, como veo la pizarra, me aclimato a la pizarra, pero el que tenía razón era yo. El de 6, 92-86. Dominan los Leones. Prácticamente este partido está sellado. Creo que sí. Comparto contigo. Sí, claro. Saludos para Carlos Manuel Feliciano. Chris Pérez anota su primer punto del partido. Y tiene un chance más. Yo creo que aquí es cuestión de sacar la pelota y ya finalizar el partido. Ahí está Chris Pérez, también convierte 2 puntos para él. 94-86, 8, la bola está en juego, Olivero la lleva. Falló el tiro de 3 Olivero, que yo no sé para qué lo realizó. Finalmente gana el equipo de Leones, 94-86 a Cañero. De esta manera el equipo de Leones consigue o alcanza su victoria número 10 de la temporada. 10 victorias, 6 derrotas y empata en la primera posición con Titán, empata. Había dicho que iba medio juego, no empata. Empata en la primera posición con el equipo de Titán. Ahí está la posición. Leones 10 y 6, empatados con Titanes a medio juego. Los Soles con 9 y 6. Y los Cañeros están a 5 con 5 victorias y 12 derrotas. Esa es la posición oficial del circuito sureste en esta recta final de la temporada regular de la Liga Nacional de Baloncesto. Nuevamente, una victoria, si se quiere, trabajada para el equipo de los Leones de Santo Domingo. El equipo de Cañero mejoró notablemente en la segunda mitad, después de haber perdido la primera de 13 puntos, 53-40, ante el conjunto de Leones de Santo Domingo. Ahí está, repetimos las posiciones. Bueno, yo creo que en el caso de Cañero, cuestión de ya, como dije anteriormente, de completar su jornada el miércoles frente a Leones Santo Domingo, el viernes frente a Titanes, el sábado en la Romana frente a los Leones. Mejor anotador del partido por el equipo de los Leones, Manuel Fortuna, 27 puntos, 16 puntos para Xavier Rojas, que mejoró notablemente al final del partido, 14 para Brian Williams, 11 para Walker Russell y 10 para Melvin Richardson, viniendo de la banca. La causa de Cañeros, su mejor anotador, su mejor anotador, Trevi Franklin con 17, Brown, Jacoba Brown 16, 15 para Eduardo Santana, 14 para José Olivero, al igual que John García, que también anotó 14 por el equipo de Cañeros del Este. Para nosotros ha sido un inmenso honor, placer estar con ustedes en la transmisión de este encuentro Leones de Santo Domingo, Cañeros del Este, del Polideportivo Leo Tavares de Güey. Me despedí formal con el compañero Manuel Jesús.